Buenas gente, estamos de nuevo en Quantum Society y hoy os traemos algo desde luego totalmente un cambio radical. Y es que bueno, esta serie que se llama ¿Qué carrera quiero estudiar? Pues como el nombre precisamente indica, solo que de una forma totalmente nueva, digamos, original, pues traemos una serie de personas de todas las partes de España que han querido participar. Si quieres participar puedes escribir abajo, escribirnos al correo que es contacto@quantumsociety.com o cualquier duda, si eres alguien que está buscando carrera y después de ver el vídeo pues te queda alguna pregunta, también puedes dejar en los comentarios. Pues bueno, hoy no solo nos vamos a quedar en ciencia y tecnología, que es de lo que va nuestra comunidad, ¿no? Joven y universitaria, sino que vamos a traer ciencias sociales y jurídicas para que nadie se quede con el gusanillo de bueno, ¿y nosotros qué? Vamos a intentar llegar a todos los que podamos. Entonces nada, os dejamos con el vídeo. Saber que aquí va a haber muchísimo más en este canal de ciencia y tecnología, pero mientras tenemos estas pedazos series y espero que las compartáis, like, suscribirse para mucho más y nos vemos. Disfrutad el vídeo. Hola, soy Sheila y soy de Vigo y estoy en mi segundo año estudiando un doble grado de ADE y Derecho en la Universidad de CUNEF en Madrid y hoy os voy a contar mi experiencia. En primer lugar quería hablar sobre la ciudad. He elegido Madrid porque es una ciudad llena de oportunidades, muy cosmopolita. En cuanto al grado, el grado es un grado que combina las asignaturas de un supuesto grado en ADE y un supuesto grado en Derecho, pero ciñéndose a lo verdaderamente importante y útil. Es muy divertida, pero a la vez exigente. Aparte te aporta una formación muy atractiva para hoy en día lo que demandan las empresas. Por otro lado, he escogido la universidad que es privada, CUNEF. Es una fase bastante difícil, entonces yo os diría que sobre todo os ciñáis a fijaros en el prestigio del profesorado, en la localización de la universidad respecto al lugar de residencia y a las oportunidades que os ofrecen en el momento de acabar vuestro grado y así poder perfeccionar vuestra formación. Y hablando de residencia, ¿dónde vais a vivir? Pues en Madrid hay tres opciones bien claras: un colegio mayor, una residencia universitaria o un piso. Yo, por mi experiencia, os recomiendo el colegio mayor, ya que el vínculo que se forma entre los colegiales es básicamente de familia y es muy cómodo. En el momento en el que empecéis a aplicar, os van a hacer un mogollón de entrevistas porque quieren conoceros. Se fijan sobre todo en notas, así que chicos, poneros las pilas en vuestra predisposición a participar en cualquier tipo de actividades y por último, en la sinceridad, ¿cómo sois? Y bueno, hablando en este aspecto, pues de novatadas. Fuera prejuicios, único y exclusivo fin es conocer a gente, así que yo os invito a participar en ellas. Y bueno, yo creo que esto es todo, os invito a salir de vuestra zona de confort, es una etapa llena de oportunidades, conocer gente y con la mente bien abierta. Nunca os olvidéis de ser críticos ante todo. Buenas, soy Daniel, estudio en la Universidad de Málaga en la Facultad de Derecho, mi carrera es criminología, a la que decidí meterme por mi interés en el crimen, la Policía Nacional, etcétera, y la verdad es que mi experiencia pues ha sido bastante buena. Estoy en una residencia universitaria que la verdad os recomiendo mucho porque el primer año pues puedes hacer bastantes amigos, tener en cuenta que las relaciones sociales son muy importantes para no perder la motivación en lo que estás haciendo, y de esta manera pues quiero recalcar que hay que hacer lo que a uno le guste, y si no te gusta algo pues no tienes la obligación que debes por hacerlo. Y en resumidas cuentas pues mi carrera trata sobre un poco la estadística, la información sobre la medicina legal, el derecho, investigaciones psicológicas, también sociológicas, y más o menos son una amplitud bastante grande de todas las ramas en las que se ve incluida la delincuencia y el control social para poder detenerla. Y así pues más o menos pues nos ayuda y nos proporciona información para poder controlar lo que queremos, que es el orden público. Y la universidad está bastante bien, la Facultad de Derecho pues cuenta con buenas aulas, los profesores están medianamente bien y tienen acceso a cafetería, biblioteca. También hay bastantes charlas informativas, etc. Y la verdad es que la zona de Teatinos pues tiene accesibilidad pues a muchas zonas de ocio también, pues
de distracción, parque, donde salí. Y personalmente, pues yo estoy muy contento con mi experiencia y la verdad es que la recomiendo. Soy Carla y os voy a hablar de la carrera de periodismo, que es la que estoy cursando yo en la Universidad de Santiago de Compostela. Bien, desde mi punto de vista, las partes negativas de la carrera serían, por un lado, los horarios, pero los horarios a medida que pasan los años. Es decir, en primero tienes un muy buen horario, pero en cambio, al llegar a tercero, ya es un horario un poco más descontrolado, que te corta el día y te impide hacer muchas cosas. El punto dos es que no hay mucha carga creativa en la carrera, ya que está más dedicado a la parte informativa y tradicional del periodismo, es decir, que le falta un pelín de actualización, vamos. Y como punto 3 de parte negativa sería la ubicación que tiene ahora mismo la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que es la última en Campus Norte, y desde el centro de Santiago son 30 minutos aprox, o coger el urbano, que bueno, los días de lluvia siempre va a tope y es un poco lata de sardinas, ¿no? Y partes positivas de la carrera. Bien, desde el minuto 1 tienes contacto con la calle, es súper práctica, sabes de qué va el oficio del periodista, sobre todo del periodista clásico, como mencioné antes, y es una parte importante más que nada para quitarte la vergüenza. Tú, la primera semana de clase ya estás llamando a gente para contactar, hacer entrevistas y trabajos. A la hora de estudiar, la carga teórica es muy poca. Comparada con otras carreras de la rama jurídico-social, es una carga mínima. Y se puede sacar sin problema. Hay que ponerse a estudiar un poquito, pero vamos, que no es que tú digas, bueno, me voy a morir estudiando esto. No. Después otra parte positiva serían las prácticas que ofrecen en tercero de la carrera. En periodismo las prácticas por ley son remuneradas y trabajas en una empresa y sabes más o menos de qué va a ir el trabajo. Entonces también está muy bien. Y otra parte que a mí me pareció positiva, más que nada, porque yo no tenía muy claro por qué hacer periodismo, era que en primero y en segundo tienes un montón de materias que son genéricas, es decir, tienes estadística, derecho, políticas, y te vas ubicando hasta llegar a tercero y empezar a dar periodismo más únicamente. Entonces, eso. Y nada, espero que os haya servido de mucho y un saludo. Bueno, primero de todo es presentarme. Me llamo Gonzalo Corchero y estudio Economía en Santiago de Compostela, en la OSC. Y bueno, hacía este vídeo un poco para contestaros a vuestras preguntas. Quiero decir muchas cosas y que voy a ir un poco más rápido. Primero de todo, ¿qué es la economía? ¿Qué incluye? Pues es una carrera que básicamente incluye muchísimas áreas del conocimiento diferentes y las engloba todas para estudiar los cambios económicos. Engloba la historia, la psicología, las matemáticas, la estadística y muchas más. Esto se traduce en que es una carrera muy amplia y que tiene muchas salidas, es decir, al tratar tantas cosas, pues los trabajos que puedes desempeñar son enormes, desde banca, organismos oficiales, hacienda, auditoría, cuentas, trabajar en empresas, etcétera, un montón. Es probablemente lo mejor de toda la carrera, que es de las que más salidas tiene. Básicamente es una carrera que, fuera de la definición de es una ciencia económica, que bla bla bla, es una carrera que básicamente lo que intenta es contestar preguntas. Es una carrera que utiliza modelos, utiliza métodos matemáticos para intentar explicar muchas cosas, es decir, por qué hay países más ricos, por qué hay empresas que van mejor, por qué el precio del petróleo sube, baja, por qué la gente ahorra más o ahorra menos, etc. Y es básicamente lo que intenta la carrera, responder a todas estas preguntas. Es una carrera muy gratificante precisamente por eso, porque aprendes un montón de cosas de un montón de ámbitos y obviamente es una carrera más asequible que una ingeniería, aunque no te la regalan. Y en cuanto a la universidad, pues hay que tener en cuenta que la universidad son los mejores años de nuestra vida. Entonces yo creo que hay que escoger bien el sitio donde se estudia. Pero no hace falta irse a Madrid o a Barcelona o a Londres para estudiar una carrera. O sea, hay que ser conscientes de que las universidades gallegas, por ejemplo, pues ya depende de vuestra comunidad, tienen mucho prestigio. Incluso más que muchos títulos más que otras universidades. No hace falta irse a la otra punta de España para estudiar lo que quieras. Y yo en concreto escojo Santiago porque es una ciudad universitaria y esto se traduce en que eso que se dice de la educación integral, es decir, no solo mejor estudiante sino mejor persona, es muy sencillo porque hay un montón de cursos, un montón de charlas, un montón de oportunidades para hacer cosas gratuitas y por eso la tengo que recomendar. Pero bueno, es un poco corto el vídeo.
si alguien me quiere preguntar algo más, asignaturas, bla, 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 sin problema puede hablar conmigo y yo se la contestaré, no tengáis vergüenza. Venga, hasta luego. Hola chicos, me llamo Inés, estudio Ag y Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y hoy vengo a hablar un poco sobre mi carrera, pues hay alguien que se está planteando estudiar esto. Bueno, pues así como aspectos generales, yo estoy muy contenta con mi carrera, creo que es un doble grado muy variado que te da un montón de conocimientos, tanto jurídicos como empresariales, pero también quiero explicar que es una carrera en la que tienes que estudiar un montón, no puedes meterte aquí como para no hacer nada, tienes que echarle muchas horas y currártelo, pero bueno, yo creo que al final merece la pena. Aparte, yo creo que es súper interesante, yo la recomiendo mucho y creo que otra de las ventajas es que si tú ves que una de las dos carreras no te gusta, pues luego en segundo te puedes cambiar a hacer solo una de las dos carreras, o sea que bueno, eso está súper bien y yo recomiendo mucho mi carrera, creo que es muy amplia, tiene muchas salidas y es muy interesante. Otra de las ventajas es que mi carrera es muy común y creo que la puedes estudiar en muchísimas partes de España y en muchas universidades diferentes, entonces eso es otra de las ventajas. Y el único inconveniente que veo es lo que he dicho, además de que tienes que estudiar bastante, puede que te metas y no sepas exactamente qué es lo que quieres, pero bueno, según va avanzando la carrera te vas dando cuenta de qué es lo que te gusta y qué es lo que no, y puedes cambiarte, siempre tendrás esa opción, o sea que yo lo recomiendo un montón. Espero haberte resuelto las dudas sobre la carrera y espero haberte ayudado. Un besito. Soy Paula y os vengo a hablar de mi carrera. La verdad es que es una carrera que yo creo que no conoce mucha gente y se llama Gestión de la Información y Contenidos Digitales. La estoy estudiando en la Carlos III de Madrid y la os vengo a contar un poco mi experiencia. Supongo que ahora mismo estaréis preguntando qué es esta carrera de manera que os he explicado y por así decirlo de una manera fácil, es como si fuera de digital, ¿no? Lo que se estudia es cómo aprendes a organizar la información, los datos, que hoy en día todo es digital, ¿no? Todo a través de bases de datos digitales y por eso esta carrera es muy actual, de hecho lleva como 3 o 4 años solo en la Carlos III y luego está muy bien porque se trabaja un montón pues todas las nuevas tecnologías. Yo por ejemplo ahora estamos creando una asignatura, una página web, así a partir de una aplicación pues creas una página web de cero y la verdad es que está súper guay. Luego también aprendes programación web, aprendes también a organizar, empiezas desde la base, ¿no? Entonces aprendes a organizar pues todo tipo de documentos. Yo la verdad que lo que más me interesaba era el marketing, pero no me quería cerrar tanto y hacer algo tan específico, entonces al final encontré esta carrera y bueno, creo que hice muy bien escogiéndola. Y ya por último, os quería recomendar mi carrera porque bueno, a todos los que estén interesados en este ámbito, que es de la empresa, creo que es una carrera muy completa y, como decía al principio, que no te encasillas en nada y es una carrera como muy actual, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, pues hoy en día es necesario y, vamos, a mí me parece muy completa. Y bueno, como he dicho antes, la estoy estudiando en la Carlos III y la verdad es que estoy encantada con la universidad y no sé si está exactamente esta carrera en otras universidades, pero bueno, a lo mejor hay algo que se asemeje. Y nada, que espero haberos ayudado en todo lo posible, que muchísimo ánimo y mucha suerte. Hola, me llamo Tania y soy alumna del tercer curso de Pedagogía en la Universidad de Santiago de Compostela. Antes de empezar definiendo qué es la pedagogía, me gustaría aclarar que la pedagogía no se parece a la psicología, tampoco se parece al trabajo social, no se parece a la logopedia y mucho menos a la podología. La pedagogía es la ciencia que se encarga del estudio de los procesos educativos y puede que este concepto de procesos educativos todavía no lo comprendáis, pero si elegís este grado os garantizo que comprenderéis qué son los procesos educativos. El plan de estudios de pedagogía está dividido en 4 cursos académicos. El primero y el segundo tienen una base teórica fuerte y tenemos asignaturas como antropología, sociología, psicología social, psicología del desarrollo, pero aplicada al ámbito de la educación, porque ese es nuestro ámbito. En el tercer curso tenemos asignaturas dirigidas al diseño, a la planificación y a la intervención y a la evaluación de planes, programas y proyectos dirigidos a todos los colectivos de edad, porque nuestra misión como pedagogos y pedagogas no es atender exclusivamente al colectivo de los menores, sino que podemos trabajar con todos los colectivos de edad. Después tenemos un práctico 1,
que es meramente de observativo, pero bueno, ahí podemos elegir ya otras opciones más allá de los orientadores escolares. Y podemos elegir pues, estar en casas de familia, podemos elegir estar en centros socioculturales y tenemos un sinfín de posibilidades. En el cuarto año tenemos otro practicum 2 y ahí ya podemos elegir optativas. Las optativas pues, pueden ir dirigidas a qué queremos elegir como nuestro destino de practicum 2. Por ejemplo, ¿queremos ser pedagogos o pedagogas en una institución penitenciaria? Podemos elegir pedagogía penitenciaria. ¿Queremos trabajar en un aula hospitalaria? Podemos elegir pedagogía hospitalaria, pero podemos elegir también pedagogía familiar y otras salidas que también nos ofrece ese plan de estudios y que va más allá de la figura de orientador escolar. Así que si queréis conocer más sobre la pedagogía, os animo a que visitéis las páginas web de las universidades que ofrecen este grado y que descubráis todo lo que podáis sobre la pedagogía, porque la pedagogía va más allá de la figura de orientador escolar y va más allá del trabajo con menores. Un beso. Hola, soy Andrea López y soy estudiante de tercero de carrera de Relaciones Internacionales. Curso el grado en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Y bueno, me gustaría contaros un poco mi experiencia. Y bien, empecé hace 3 años la carrera y la universidad en la que estoy cursando mis estudios no ha parado de sorprenderme gratamente. Me ofreció una experiencia bastante bonita, ya que tienen una organización que se llama Moon Society, en la que tú puedes participar. Es una simulación de las Naciones Unidas y representas a un país siendo diplomático de ese mismo. Entonces fue una experiencia muy chula, conoces gente nueva, aprendes un montón de cosas y bueno, también algo que me empujó a elegir esta universidad fue que las clases son muy reducidas en cuanto a gente, somos pocos alumnos por clase, grupos muy reducidos, por lo tanto hay un trato muy cercano con el profesor, no tienes ningún problema, son muy serviciales, siempre están a tu disposición, incluso te puedes sentir muy identificado con algunos de ellos en cuanto a lo que han hecho, su formación, etcétera. Puesto que puede coincidir con que tú en un futuro también quieres seguir los pasos que ese señor o señora siguió, entonces te pueden ayudar, lo cual la cercanía con el profesor es muy valiosa. Y bueno, el único contra que podría tener es que a veces es un poco caótico el área de la administración, pero bueno, pesa más lo bueno que lo malo, me ha dado muchas cosas buenas y me sigue dando muchas cosas buenas. Tanto a nivel personal como académico y bueno, gracias. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, supongo que el vídeo se ha terminado. Entonces, nada, espero de verdad de corazón, tanto desde mi persona como en sí de toda la comunidad, que hayáis sacado algo más en limpio. Lo que digo siempre, la idea de esta serie no es en sí, claro, que llegue a alguien, resuene totalmente con una persona y lo que le haya dicho sus palabras digan, ¡pua! Yo quiero estudiar esto. No buscamos precisamente eso, pero sí que saques, decir, pues oye, mira, no tenía ni idea de esta carrera, no la había ni barajado y esta persona pues, me ha dicho unas cosas, a mí me gusta eso que se trata, a lo mejor me gusta esa carrera y te empiezas a informar más, le escribes a esta persona, le dejas un comentario. Esa es realmente la idea y si ha sido así, has podido sacar una idea nueva, pues este vídeo ya ha tenido todo el sentido que quería tener y nada, darle las gracias. Y suscribiros para más, likes, comentarios, cualquier duda ya sabéis, el mail en la descripción, toda la información. Estamos en Instagram, en Flipboard, en Twitter, en Facebook. Y lo dicho, gracias y a soñar.